con 15 escaños en el nuevo Congreso de la República, 58 menos que en el último periodo legislativo. Fuerza Popular no considera como derrota el resultado conseguido en las urnas. No hay grupos vencidos ni vencedores. Pero si uno ve los números, Fuerza Popular pasó de 73 a un número bastante reducido. ¿No podría calificarse esto como una derrota y una victoria quizá de Acción Popular, que pasó de tener 5 a ser la primera mayoría, por decirlo de alguna manera? No, pues porque, digamos, la política y las victorias en materia electoral no se miden así, sino se miden en función de qué tanta ventaja han sacado los otros grupos a Fuerza Popular, ¿no? Entonces aquí prácticamente todos hemos quedado en un empate. Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional y uno de los virtuales congresistas por Lima del Partido Fujimorista, dijo que además de la reforma política y judicial, uno de los temas que está en la agenda de Fuerza Popular es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, un proceso que desencadenó el cierre del último parlamento. Lo que pasa es que el presidente de la República planteó cuestión de confianza sobre el sistema de elección. Eso se puede cambiar. Si se quiere transparencia, habrá transparencia. Si se quiere publicidad, más tiempo para evaluar a los candidatos que haya. Yo creo que ahí no hay ningún problema, hay que hacerlo, se acabó. Pero sí hay que cambiar, ¿no? Porque son 6 magistrados que ya han vencido su periodo y todos están de acuerdo. Mesía también se manifestó sobre la intención del grupo fujimorista con relación a la próxima mesa directiva del Parlamento. Para nosotros es muy importante, antes que la elección del presidente, que los grupos se pongan de acuerdo en cuanto a la agenda que vamos a ver, porque lo demás no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, quién va, quién no va. Creo que la intención de Fuerza Popular es no participar en la mesa. Eso es lo que tienen hasta este momento. A mí, por ejemplo, desde el punto de vista personal, creo que Fuerza Popular no debería participar en la mesa. El virtual legislador también respondió sobre una posible influencia que tendría Fuerza Popular en la investigación que se le sigue a su lideresa Keiko Sofía Fujimori. El acuerdo de la lideresa del partido Keiko Fujimori es que los parlamentarios no toquemos ese tema, que esas cosas las vea su abogada, o sea, esa es la estrategia que se ha dado, no politizar el tema, manejarlo en aspecto estrictamente judicial, no político. Mesía resaltó además la importancia del papel que ha tenido Marta Chávez para el fujimorismo en este proceso electoral.